La hija de Angelina Jolie no siempre la tuvo fácil, y esta bebé tuvo que sobrevivir a un pasado bastante tormentoso para tener la tranquilidad que hoy tanto la caracteriza. Si quieres saber más acerca de esta increíble chica, acompáñame en el video de hoy para descubrirlo. Pero antes de comenzar, te invito a quedarte hasta el final del video para que estés al tanto de esta increíble historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. Lo que pocos saben es que esta niña podría haber muerto como millones de otros niños africanos, pero Fate le dio una oportunidad, ya que hace 17 años esta bebé etíope fue adoptada por la superestrella de Hollywood, siendo nada más y nada menos que Angelina Jolie. Así es, Sahara pasó de un orfanato africano a una lujosa mansión de California, pero no crean que desde entonces todo ha sido perfecto, ya que fuertes pruebas han pasado por su vida. Si bien sabemos, el país originario de esta pequeña es uno de los más pobres del mundo. Hoy en día hay más de 4 millones de huérfanos. Muchos de ellos viven en la calle y no tienen acceso a alimentación adecuada, agua ni educación. Entre estos niños abandonados, hace 17 años vivía la niña Sahara, de 6 meses, habitada en un orfanato. Y por si fuera poco, estaba demacrada por el hambre y lo más probable es que ella moriría. Y si sobrevivía, entonces le esperaba un destino difícil. En el mejor de los casos, tendría que ir a recolectar caña de azúcar. Pero un incidente le cambió la vida por completo. La estrella de Hollywood, Angelina Jolie, decidió adoptar a este bebé en el 2005. En ese momento, la actriz estaba saliendo con Brad Pitt y aún no tenía hijos biológicos, pero ya tenía un niño adoptado de 3 años. Son Medix, originaria de Camboya, quien fue la actriz que participó activamente en una misión benéfica y viajó a países pobres del mundo para ayudar a los niños. Al ver a una niña de 6 meses, inmediatamente quedó fascinada con ella. Todos pensaron que la niña era huérfana. Para ese momento, se reportó que su madre murió a los pocos días de dar a luz, según algunas fuentes, indicando que la mujer murió por sangrado, pero según otras, murió por sida. El padre de la niña era desconocido, y Sahara solo tenía una abuela, Almas Boulevard, que vivía con sus 3 hijas en El Soleado, en el pueblo de Aguasa. La familia pasó toda su vida en una vieja choza de una sola habitación, sin teléfono ni electricidad, un techo con goteras, paredes desmoronadas y un quemador en el frente de la casa para cocinar. Allí no había más comodidades y la abuela crió a Sahara hasta los primeros 4 meses de su vida. Pero luego se dio cuenta de que no podía alimentarla porque solo tenía 9 dólares al mes. Por eso decidió entregar a la niña a un orfanato para que por lo menos allí le dieran de comer. Cuando la abuela se enteró de que la niña sería adoptada por una actriz de Hollywood, se alegró demasiado. La mujer de 45 años no sabía ni leer ni escribir, pero lo único que pidió fue enviarle a ella una fotografía de su próspera nieta, expresando lo siguiente: "Todo lo que pido es que un día la señorita Angelina me envíe una foto de mi nieta para que pueda recordarla. Y esos hermosos ojos marrones grandes son como los ojos de mi hijo". Sin duda alguna, en estos países las personas se ven obligadas a dejar sus propios hijos en otras manos, solo porque no pueden mantenerlos. Definitivamente la vida es cruel, pero esta niña tuvo suerte de no haberse quedado en su propia casa. Sahara nunca habría aprendido a leer ni a escribir, viviría en una choza y trabajaría por un dólar al día, pero su destino fue increíble. Inmediatamente después de su adopción, Angelina Jolie junto con Brad regresaron a los Estados Unidos. Desde entonces, Sahara ha estado viviendo en el verdadero lujo. Sin embargo, su verdadera felicidad en su vida no era el dinero, sino la familia. La niña tenía nuevos padres, y Brad Pitt se convirtió en su padre adoptivo oficial, y recibió el doble apellido Jolie Pitt. Su nueva madre y su padre realmente la amaban. Sin embargo, la vida de la niña no era tan perfecta por más que parezca, ya que desde los primeros días estuvo rodeada de la atención de la prensa. Los paparazzi estaban por todos lados esperando a Jolie con su hija adoptiva, pero lo peor es que los reporteros inventaron una historia de que supuestamente la familia está tratando de devolver a la niña de regreso a Etiopía. Se aprovecharon de la pobreza de la familia y los manipularon brutalmente. Los reporteros revelaron otro hecho de la familia de Sahara. Resulta que su madre biológica estaba viva y esta dio una entrevista a los periodistas donde dijo que quedó embarazada en contra de su voluntad. Un día un hombre la atacó y ella no pudo resistirse, ni siquiera sabía quién era el padre de su hijo. Sin embargo, decidió mantener todo en secreto, porque en África esto es un tabú.
La mujer a la que le sucedió esto se considera deshonrada. Todos la culparían y nadie castigaría al criminal, lo que significaba que daría luz a una niña en la casa de la familia, y luego se dio cuenta de que no podía alimentarla y se la entregó a su abuela. A pesar de que nunca ha cuestionado su adopción por parte de Angelina Jolie, esta cree que su hija es un ser humano muy afortunado de ser adoptada por una dama de fama mundial, expresando que les desea a ambas todo el éxito que se merecen. Esto lo dijo en el 2007. Sahara creció en una familia numerosa y feliz, y pronto Jolie adoptó a otro hijo y dio a luz a 3 biológicos. Sahara tiene 5 hermanos, pero en el 2017, cuando la niña tenía 12 años, su madre biológica apareció nuevamente y de repente pidió que se le permitiera ver a su hija, rogando que por favor la dejaran hablar con ella. Sin embargo, como sabemos, Sahara no se comunica con su madre biológica, porque la verdadera madre es la que la crió y no la que le dio a luz. Sin embargo, visitó su patria en Etiopía varias veces. Una visita especial tuvo lugar en el 2019, cuando Sahara se reunió con la primera mujer presidenta de Etiopía. Hablaron sobre la cultura y la historia del país, demostrando que está segura de que los hijos adoptivos deben conocer sus raíces. Sin embargo, no perdió ni un momento para ver a su madre biológica, porque pensó que sería malo para ella. Sahara hoy tiene 17 años, y entre todos los hijos de la actriz, ella es la más corriente. La niña nunca ha estado en el centro de los escándalos, y es quizás la persona más tranquila de esta familia. Pero al mismo tiempo, su madre puede estar orgullosa de ella, pues Sahara creó su propia colección de joyas. Además, hizo la voz de un personaje en la película de Kung Fu Panda 3, y también ayudó a su madre en el trabajo social. Actualmente estudia en el prestigioso Spelman College en Atlanta. Jolie está muy feliz por ello. Angelina Jolie expresó que Sahara es una de mis hijas biológicas y he aprendido mucho de ella. Ella es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria y su conexión con su país, con su continente, es muy suya, dijo Jolie. Por supuesto, algunas personas continúan criticándola por adoptar a una niña que no es huérfana. Pero solo mira lo increíble que se ha desarrollado la vida de esta niña africana. Sin duda alguna, tiene más que un futuro por delante. ¿Y tú? ¿Crees que Sahara debería comunicarse con su madre biológica? ¿O quizás no es tan buena idea? Definitivamente son cosas que el tiempo dirá, y la madurez de esta chica la está preparando para enfrentarse al mundo, como nos lo ha dejado saber, y más aún junto a su espectacular familia, porque sabemos que por ningún motivo estará sola. Así que déjanos en los comentarios qué te pareció esta impactante historia. Deja tu like si te gustó el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que subamos para ti en este canal. Nos vemos en un próximo video.